El IBEX-35 cierra la sesión con caídas del 0,4%, aunque consigue mantener los 9.100 puntos en una sesión de caídas en todos los grandes índices europeos, que han estado muy pendientes a dos focos. Por un lado, la negativa de Italia a modificar sus presupuestos generales tal y como le pedía la Comisión Europea, y por otro, el acuerdo sobre el Brexit. En la Bolsa Española, Técnicas Reunidas ha sido el valor más alcista, con una subida del 4% después de que los expertos de Kepler le hayan mejorado su recomendación y le hayan elevado el precio objetivo. Subidas también de más del 2% para el día. En cambio, mayoría de valores en rojo con C Automotive como el peor de la sesión, con una caída del 2,5%, seguido de Acciona, que se deja cerca de un 2, y de Inditex, que ha perdido un 1,5% y ha sido uno de los grandes lastres para el selectivo. En el mercado continuo, nuevo desplome para OHL, que se ha dejado más de un 18% justo antes de presentar sus cuentas trimestrales, en las que ha anunciado ahora el cierre del mercado, unas pérdidas de más de 1.300 millones de euros. También caídas de más del 17% para Codere, también después de presentar sus resultados. En Europa, como decíamos, caídas moderadas en los principales índices europeos que se mantienen muy pendientes a todas las novedades sobre Italia y sobre los detalles sobre el acuerdo del Brexit que se conocerán a lo largo de esta tarde. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.